Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Sofía Peñerrera y Cindy Ariza. Sofía es gerente administrativo financiero de Sacha Flor y tiene un masterado en marketing y administración. Cindy es psicóloga y psicopedagoga con más de 5 años de experiencia en el campo terapéutico en niños, adolescentes y adultos. Actualmente trabaja como consultora en algunas empresas para brindar apoyo psicológico y bienestar del personal en fincas florícolas. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. Ahora doy paso a Sofía. Muchísimas gracias y bienvenidas. Hola con todos. Es un gusto poder estar aquí. Agradezco mucho Expo Flores por la oportunidad que nos da a todos de comunicarnos, de transmitir un poco las experiencias que estamos teniendo cada uno en nuestro sector industrial, puede ser cualquier trabajo, los retos y los logros que tenemos como trabajadores, como dueños. Y yo creo que este es un espacio súper válido para aprender y agradecemos que nos hayan dado la oportunidad. Estamos aquí con Cindy. La idea es un poco transmitirles a ustedes cuáles son los retos que se presentan en esta nueva realidad y también qué podemos lograr. Con Cindy y Ariza vamos a complementar por la parte psicológica. Yo me voy a enfocar un poquito a la parte profesional. Y más que nada, espero que esto sea de ayuda en alguna forma. Yo tengo ya casi 10 años de experiencia trabajando con teletrabajo. Entonces, creo que puedo compartirles un poquito cómo ha sido esta experiencia y las cosas que me han servido para que ustedes también puedan aplicarlas ahora que la parte administrativa está por teletrabajo. Así que les voy a poner ahora una lámina. Les voy a compartir una presentación para que podamos ir viendo punto por punto un poquito. Ok. Entonces, nos vamos a concentrar en algunos retos profesionales. Yo en verdad me voy a enfocar en 4 específicos. Los cuales son el teletrabajo, todos los retos que conlleva hacer un teletrabajo, los cambios organizacionales que tenemos tanto a nivel profesional como personal, porque van muy relacionados entre ellos. Después voy a hablar un poco de las herramientas de trabajo que tenemos actualmente bajo este panorama y luego podemos hablar un poquito del crecimiento profesional en la época de crisis. Y esto va muy relacionado con qué logros podemos tener ahora en este tiempo que estamos viviendo ahora. Ok, empezamos con el teletrabajo. En el teletrabajo lo más importante, yo creo que hay muchos seminarios de teletrabajo, pero es importante enfocarse en la primera cosa que uno tiene que hacer con el teletrabajo. A mí me costó muchísimo acostumbrarme de pasar de un trabajo muy dinámico, de reuniones, de gente, de colegas, a realmente estar encerrado en un espacio y poder concentrarme. Entonces, el teletrabajo, lo que me hubieran gustado que me digan desde el principio realmente era que tienes que tener una rutina, que como cualquier otra cosa, en verdad necesitas un poco de disciplina y crear una rutina. Dicen que para crear una rutina necesitas más o menos 21 días de hacer lo mismo. Realmente no sé si son estos 21 días, pero sí es un trabajo que tienes que hacerlo todos los días. Sobre todo para lograr la concentración que necesitas en el trabajo, a pesar de que tengas muchas distracciones, como les va a hablar Cindy, seguramente en la parte psicológica tienes muchas distracciones en la casa también. Lo más importante es crear una rutina de trabajo. ¿Cómo lo puedes lograr? Con pasos sencillos como levantarte en la mañana, bañarte, vestirte y
ir a un espacio de trabajo asignado donde tú tengas tus herramientas necesarias para realizar este trabajo. Y luego, por ejemplo, establecer horarios. Entonces, decir, yo en la mañana puedo ir de tal a tal hora a trabajar. A esta hora voy a dedicar a mis hijos o a esta hora voy a hacer el almuerzo y en la tarde me dedico a seguir trabajando. Depende mucho en el área que estemos. Por ejemplo, si eres una persona que está en ventas, seguramente tu horario loco va a ser de 7 a 11 de la mañana que no te puedes levantar de la computadora. Ok, organízate con tu horario, entonces, a esa hora. Y después de las 11, puedes establecer un break o un descanso donde te levantas a tomar un café, donde te levantas a jugar con los niños o puedes organizarte. Hay ciertos trabajos administrativos que, de hecho, no tienes que estar todo el tiempo en la computadora, sino que puedes a las 8 de la noche conectarte y mandar un informe que te pidió tu jefe, por ejemplo. Entonces, la idea es que tú te organices qué horarios van bien para ti dependiendo de tu trabajo, dependiendo de qué es lo que te piden tus jefes o dependiendo de tú qué pides a tu equipo de trabajo. Pero es importantísimo tener un lugar específico. Yo les puse por ahí una fotito de unas personas trabajando desde la cama, que yo sé que a veces da muchas ganas y uno se levanta y dice, ah, voy a empezar a trabajar, voy a coger mi computadora y me voy a poner a trabajar desde la cama. Esto es algo súper, súper malo para concentrarse y realmente ser eficiente en el trabajo. Realmente uno necesita crear un ambiente como que uno fuera a la oficina o fuera a la finca, la misma dinámica que tienes como si irías a una oficina, tienes que seguir, pero dentro de la casa. Y en esta parte yo creo que es súper bueno decirles que no les tengan miedo a los breaks. Yo al principio tenía mucho miedo de, no, tengo que estar todo el tiempo en la computadora porque como no estoy físicamente, no me pueden encontrar. O yo tengo que demostrar que estoy conectada o algo. No, no le tengan miedo tampoco a tener sus espacios. A la hora de almuerzo, tener su espacio de almuerzo. O de repente, Cindy ya les va a contar un poco de eso, pero si tienen sus hijos con un horario específico de tarea y les tienen que ayudar, pues tómense en ese break y sepan organizar un poquito su horario y su día de trabajo. Eso en la parte de teletrabajo, porque si tienen esta parte súper claro y crean esta rutina, lo demás va a ser mucho más fácil. Vamos con los cambios organizacionales. Este punto lo quise tocar porque obviamente en tiempos de crisis estamos viviendo un montón de cambios justo de esto de estar en teletrabajo, un montón de cambios de no poder ver a gente. En las mismas empresas se están dando cambios organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente mi colega que estaba en compras ahora está en compras y también en contabilidad, ¿no es cierto? Porque se fusionaron dos posiciones. O mi equipo de ventas, por ejemplo, yo antes me reunía con ellos en finca, las 3, 4 personas de ventas, me reunía con ellos y ahora tengo que hacerlo a través del Zoom, a través del Teams. Y pueden haber muchos cambios de organización, ya sea por reducción de personal. Entonces, todos estos cambios realmente hay que ponerlos en papel. ¿Cómo nosotros volvimos a organizar la empresa a través de todos estos cambios, que puede ser un cambio de este mes? El siguiente mes podemos tener otros cambios, porque puede ser que yo ya pueda ir a la finca y otras personas no puedan ir. Lo ideal es plasmar en un organigrama cómo está mi organización ahora en la empresa. ¿Quién reporta a quién? ¿Quién me tiene que mandar qué reportes? ¿Yo a qué jefe le tengo que informar qué pasó hoy en ventas, qué pasó hoy en compras? Un poco estructurar, porque si nosotros nos estructuramos y nosotros estructuramos nuestro equipo o estructuramos nuestra casa hasta con las mismas personas de quién lava hoy, quién tiende la cama hoy, quién ayuda en esto hoy, si nos estructuramos,
Entonces se nos va a hacer más fácil poder llevar a cabo las tareas diarias, es decir, ser más eficiente en el trabajo, ser más eficiente en la casa, porque al final todo va compenetrado. ¿Cómo hacerlo? Cindy nos va a decir más adelante cómo hacerlo, pero la idea es todo el tiempo que tengas cambios, vuelve a armar tu estructura. Vuelve a armar tu estructura para que tú tengas un esqueleto y sepas cómo va la cosa y sobre todo que hay un feedback y la gente no esté en el aire. Por ejemplo, yo tengo muchos problemas de la gente que me dice, ah, pero es que, ¿a quién le mando ahora este reporte? Porque yo estoy haciendo esto. O, ¿qué reportes está esperando usted y de quién? O sea, pongan, una vez que tengan el organigrama, definan quién hace quién y quién reporta qué. Igual en la casa. Definan quién hace qué cosas en la mañana o a qué horarios para que ustedes también se puedan organizar. Luego vamos a hablar un poquito de las herramientas de trabajo a distancia. Justo en este tiempo es importante, yo creo que definir los medios de comunicación. O sea, yo necesito saber a través de qué medio me voy a comunicar con las personas a las que no puedo ver a diario, ¿no es cierto? Va a ser un tema que yo tengo que definir, por ejemplo, con este grupo yo trabajo con 4 personas que tienen que oír lo que tengo que decirles. Entonces, defino cuántas personas son, por qué medios les voy a llamar, qué es lo que necesito comunicar. Porque muchas veces me dicen, ah, ¿le llamo con cámara o sin cámara? Al principio, si ustedes lograron hacer la rutina del teletrabajo, no importa que llamen con cámara porque a la final van a estar perfectos al frente de la cámara. Pero no necesariamente todos quieren estar en la cámara. Hay ciertas personas que, por ejemplo, yo les llamo por Skype y no necesariamente tiene que ser con cámara, simplemente necesito comunicar algo. Hay otras personas a las que tal vez necesito comunicarles algo muy importante y es súper necesario vernos, ¿no es cierto? Ver su reacción, ver qué me dice. Entonces, ahí es necesaria la cámara. Entonces, primero definan qué medio de comunicación necesitan de acuerdo a qué quieren comunicar y a quién quieren comunicar y a cuántos quieren comunicar. Eso es súper importante en este punto. Luego, ¿cuáles son los medios disponibles que yo tengo de comunicación? La verdad, han salido muchísimos. Yo puse ahí realmente como que los 3 principales que yo he usado y me ha ido bien, que a la final son el WhatsApp, que son los mensajes de texto, que de hecho podemos hacer WhatsApp grupales. La otra vez hice una llamada, tenía un grupo de 3 personas específicas. Se hizo la llamada y entre las 3 personas pudimos inclusive hablar. Si ya necesitamos hacer reuniones con más gente, tenemos, por ejemplo, el Zoom. El Zoom es una herramienta que nos permite estar conectados algunas personas con cámara o sin cámara, con diferentes opciones. Y el Teams, que es el que estamos usando ahora, que sirve mucho para este tema de seminarios o para transmitir y funciona relativamente igual que el Zoom. Si no saben sobre estos programas, sería súper bueno. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió decirle a Expo Flores que tal vez mande una especie de guía de cómo funcionan los programas, porque realmente sí ayudan a tener reuniones ahora que estamos en el teletrabajo. Otra cosa súper importante también, ahora se me cambió, es, por ejemplo, en el WhatsApp. Eso les quería decir. En nuestro caso, por ejemplo, ha resultado muy bien el WhatsApp y tengo, no les miento, son como unos 10 grupos de WhatsApp de diferentes cosas. Se llaman WhatsApp de compras, WhatsApp de producción, WhatsApp de ventas, WhatsApp gerencial. Y en verdad están las diferentes personas que están relacionadas a ese tema con las que hay que interactuar todos los días. Entonces, la comunicación se hace súper fácil. Yo les recomiendo esto porque a nosotros nos ha ido muy bien con el tema de WhatsApp. Luego viene, ok, ¿cuáles son los medios de información útil?
Yo creo que en este tiempo una de las ventajas que hemos tenido es que la información, estamos bombardeados por la información y realmente todo el mundo está tratando de compartir la información, subirla, haciendo todos estos seminarios o webinars. Hay muchos noticias, las revistas que normalmente antes podían ser físicas, entonces están ahora por internet. Yo realmente quiero que vean esto como una ventaja porque me ha pasado de que al principio dije esto es demasiada información, me están llegando demasiados artículos, demasiadas invitaciones a seminarios y al principio era un poco abrumador, pero ahorita yo creo que más bien es una de las herramientas que más tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar informados para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, si no estamos informados, por ejemplo, de qué está pasando con el COVID en cada, nosotros que somos un sector exportador, en cada área, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Por ejemplo, si alguien de ventas dice, no, lo que pasa es que ahora en Alemania ya me están entrando por ahí pedidos, pero yo no me están entrando pedidos, por ejemplo, de España e Italia. Obviamente yo tengo que estar informado de las curvas, de dónde está el COVID, qué mercados están abiertos. Por ejemplo, la otra vez me llegó un artículo súper bueno de estado por estado en Estados Unidos, ¿cuándo piensan reabrir? Entonces, ¿cuándo se van a ir reactivando los comercios? ¿Cuándo van a empezar a trabajar los floristas? ¿Cuándo pienso yo que los consumidores van a empezar ya a comprar flores? Todas esas cosas nos sirven a nosotros para poder tomar decisiones, para poder armar nuestros presupuestos, para poder proyectar qué es lo que tengo que producir más adelante. Entonces, yo les invito realmente a que hagan todos estos seminarios, a que lean todos estos artículos, se den un poco el tiempo de hacerlo. Ahí puse algunos, pero por ejemplo, Floral Daily, son muy buenas noticias del sector. Perishable News también es muy bueno. Esta página, por ejemplo, del coronavirus da país por país las curvas en donde se encuentran. He estado participando mucho también en estos webinars del SAF, que es la Asociación de Floristas de Norteamérica, que también tienen los puntos de vista desde la parte de floristas, que es súper interesante. Y obviamente les invito a que estén en los teams de Expo Flores, que yo sé que estamos conectados o estamos haciendo otra cosa, es la tarde, posiblemente algunos ya tengan que tener otras actividades, pero realmente es súper enriquecedor compartir y escuchar y en estos tiempos que podemos hacerlo porque estamos tan conectados en la computadora. Y como último, yo había dejado esta parte de crecimiento profesional en época de crisis. Yo creo que todos estamos con mucha ansiedad porque obviamente no sabemos qué va a pasar más adelante. Pero te preguntas qué voy a lograr, voy a lograr mis objetivos, qué va a pasar de aquí con mi crecimiento profesional, me voy a quedar en esta industria. No sé, son muchas preguntas que nos hacemos, pero yo creo también que en una época de crisis es el mejor momento realmente para crear cosas, para justamente lo que dice ahí, generar condiciones para crear valor o logros. Entonces, yo creo que hay que aprovechar y ver la parte positiva de esto, que es que nosotros podemos generar ahora condiciones. Con el simple hecho, por ejemplo, de generar condiciones como buenas para el teletrabajo, como justo ver todas estas cuestiones de herramientas, de bombardeo, de cosas de internet y todo, son crear estas condiciones para yo poder generar logros y generar valor para poder ser más eficiente en mi trabajo, que ya de por sí es un logro. O sea, estar haciendo todo lo que estamos haciendo ahora realmente es un logro de que podamos seguir trabajando como estamos trabajando. Entonces, veamos la parte, más bien, lo que me decía la otra vez era,
si no nos hubiera pasado esto, no me hubiera dado cuenta de ciertas cosas que estaban pasando, por ejemplo, en la finca. Como que dije, wow, realmente esto pensábamos que estaba funcionando bien, pero realmente había muchas cosas que mejorar. Y gracias a la crisis, como que dije, sí, por aquí faltaba más trabajo, por aquí faltaba más investigación, y la crisis como que me ayuda a que yo ponga atención en eso. Entonces, anoté por ahí la proactividad. Creo que en esta época, como les decía, vayan a seminarios, hagan las investigaciones que necesiten, pero sean proactivos. No esperen, muchas veces, no esperen a que la gente les diga, oye, vayan al seminario, oigan, pásenme un informe tal vez de qué pasó comercialmente esta semana. Sino que ustedes tengan la iniciativa de decir, ¿saben qué? Ahora mismo mando el informe de cómo nos fue esta semana a nivel comercial. O, por ejemplo, ¿saben qué? Yo estoy en costos, entonces tengo esta estadística, creo que podríamos ahorrar por este lado. Entonces, todas esas cosas de proactividad son súper, súper buenas y nos pueden ayudar en este momento de crisis a tener cosas muy buenas. Y la última parte que tengo, por ejemplo, ahora que está ladrando mi perrita, que les decía que son esas cosas que no tengan miedo si están en reuniones y les suena el perro, o los niños vienen o lo que sea, es parte de lo que estamos haciendo, es parte de lo que estamos viviendo. Pero como cierre también quería darles un súper buen tip que también me ha funcionado, es creen distintos escenarios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Proyecten diferentes realidades, porque ¿qué es lo que pasa ahora? No sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos si abren el mercado y la gente va a salir o no va a salir, ¿no es cierto? No sabemos si yo voy a regresar a trabajar en la finca o no voy a regresar. La verdad es que no sabemos nada. O sea, todos nuestros históricos están borrados y es un poquito ir viendo qué va a pasar. Así que creen muchos escenarios. Creen un escenario, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que es el escenario pesimista. Creen un escenario bueno, que es lo mejor que nos podría pasar. Y vayan jugando y vayan ajustando. Eso les va a ayudar a que sepan bien cuál va a ser mi imagen el día de mañana, cómo va a reaccionar mi mercado el día de mañana. En cada una de las posiciones, o sea, si estás en ventas, si estás en compras, si estás en producción, si estás en financiero, si eres dueño de la finca, entonces hazte un escenario macro. Pero hacer escenarios ayuda muchísimo. Es una de las cosas que realmente a mí más me ha ayudado, como que a ir semana a semana hacia adelante. Y bueno, yo creo que realmente, como les decía, el logro es el hecho de estar aquí, de seguir adelante, de ser optimistas y de realmente manejarnos a nivel profesional como personal, ¿no? Así que ahora le doy paso a Cindy para que siga con la presentación. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio, pues, que es tan importante en estos momentos. Gracias, Sofía. Creo que has dado un contexto supremamente importante y valioso y que me das paso para poder yo continuar con tus buenos temas que has logrado tocar en este momento. Yo les voy a mostrar entonces ahora mi presentación. Bueno, en esta sesión de hoy, lo importante era como destacar esos desafíos y esos logros que hemos tenido de alguna forma las mujeres y el sector florícola en estos momentos de pandemia y coronavirus y teletrabajo, que no ha sido nada fácil y ha sido completamente nuevo para todos nosotros. Las temáticas son obviamente relacionadas a las temáticas de Sofía, pues
para complementar y dar desde el punto de vista y el concepto profesional psicológico, ¿qué es lo más adecuado? ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones? Entonces, sería primero, ¿cuáles son esos desafíos que de alguna forma han tenido que asumir las mujeres durante esta cuarentena en el sector floricultor? Segundo, importancia de la creación de esas rutinas en casa para poder yo lograr un teletrabajo efectivo en mi casa. Pautas, tercero, pautas para una buena estructura y organización. Cuarto, herramientas y tips para trabajar desde casa. Y por último, el crecimiento personal y profesional en época de crisis. ¿Cuáles son los desafíos por los cuales nos hemos tenido que ver nosotras las mujeres un poco inmersas e involucradas en este tema del teletrabajo? Cambio de hábitos y rutinas 100%. ¿Por qué? Porque obviamente teníamos una rutina de trabajo donde muchos de nosotros nos desplazábamos al trabajo y teníamos nuestras rutinas establecidas desde la empresa. Y también teníamos otras rutinas ya organizadas en casa. Entonces no sabíamos desenvolver muy bien si estábamos en la casa o si estábamos en el trabajo. Entonces acá han sido cambios al 100% desde los dos contextos. Otro desafío ha sido el teletrabajo en estas nuevas plataformas tecnológicas y manejo de redes sociales. Para muchos, esta situación de teletrabajo ha sido el redescubrirnos, el reinventarnos para acoger y abrazar de alguna forma a la tecnología. Habían muchas personas que en algunos momentos podían decir, no, es que yo y el internet o yo y las redes sociales no nos entendemos muy bien. Ha sido uno de los desafíos muy grandes poder abrir la mente y poder decir, bueno, esta es la única forma que tengo yo en este momento de trabajo, entonces voy a darle ese espacio y voy a investigar, voy a aprender y voy a familiarizarme con este tipo de redes. Otro desafío, atender trabajo al tiempo que los hijos y al tiempo que nuestros hijos están con un estudio online. Entonces, son muchas cosas al tiempo donde tengo que darle obviamente solución a mi trabajo, atención a mi trabajo, pero también es una nueva, es un nuevo contexto que también me le ponen a mis hijos para que estudie online, también con un computador, también muchos todo el día, todo el tiempo en el computador, más las cosas de la casa. Y otro grande desafío también es estar pendiente de los quehaceres de la casa, ¿no? Yo tenía un tiempo en que iba a trabajar, dejaba ya todo listo, volvía a mi casa y tenía el tiempo libre para hacer lo que tenía que hacer en la casa. Ahorita no. Ahorita todo lo tengo por poquitos y tratando de hacer todo a la vez. Atendiendo la llamada que recibí del trabajo, pero en ese momento también estaba haciendo el almuerzo o estaba ayudando en los deberes de mi hijo y me acaban de decir que me tengo que conectar a una reunión. Entonces, estos han sido como yo veo desde la parte psicológica, social, familiar, y lo que más he escuchado en estos momentos, en estos dos meses de cuarentena, han sido estos temas, ¿sí? Mamás y papás también que dicen, es que yo no logro trabajar en casa, son muchas distracciones, son muchas cosas y es difícil. ¿Cuáles son las rutinas? Tenemos que, yo pongo acá nuevas rutinas o nueva estructuración de esas rutinas. Como decía Sofía, muy importante, cada cambio, cada situación que pase nueva nos hace reestructurar esa rutina que ya teníamos. O si no la teníamos, es el crear esa rutina porque es la única forma, como decía Sofía y nos compartía que es la única forma de nosotros poder organizarnos. Si no estamos organizados, si no estamos disciplinados y no tenemos una estructura, no vamos a poder llevar a cabo nuestro trabajo, nuestras cosas de la familia, nuestras cosas de la casa, nuestras cosas personales, todo a la par.
¿Por qué? Porque no estructurado esa rutina. Entonces, es importante, las personas que no han hecho la rutina, es hora y momento de hacerla ya. Las personas que la tenían y no le han hecho modificaciones, también es importante que lo hagan. Yo acá, desde la parte psicológica, es súper importante tener una estructura de rutina para el teletrabajo en casa y una estructura de rutina para los de la casa. ¿Por qué? Porque mis niños necesitan una estructura, porque la persona o con las personas que vivo también necesitan esa rutina y esa forma de cómo yo me he organizado para poder trabajar, ellos también necesitan una organización para que me den apoyo mientras yo trabajo y asimismo ellos sepan cuándo yo puedo estar y cuándo me toca alejarme un poco porque tengo que hacer las cosas del trabajo. Entonces yo pongo que es esencial hacer dos rutinas. Para la rutina del teletrabajo, es sumamente importante, pienso yo, que es destacar lo importante del urgente, ¿sí? Como decía Sofía, de pronto en algún momento, si yo veo que es importante que tengo que enviar un correo, pero no es urgente que tengo que enviarlo ya, y puedo estar atendiendo los deberes de mi hijo, pues entonces aprovecho la noche y trato de enviar esa información que es importante de enviarla hoy para que mañana la vean mis colaboradores, mientras estoy con mi hijo haciendo las cosas. Pero si es una situación o es una cosa que es urgente, pues es una cosa que toca hacerla ya. ¿Sí? Entonces ahí de lo importante pongo como un correo, programar una reunión. Eso lo puedo hacer en cualquier momento del día, pero no tiene que ser inmediato. Y del urgente es una llamada, me llama mi jefe, me llaman, o sea, un cliente supremamente, o sea, tengo que contestar sí o sí. Entonces, eso es lo urgente. Una videoconferencia, una reunión ya con el jefe, pasó algo en la finca. Sí o sí, también me toca ya conectarme porque me necesitan. Entonces, poder dentro de esas rutinas, yo clasificar qué es lo importante, qué es lo urgente, y el tema de socializarlo y comunicarlo con los que vivo en la casa, porque es esencial. Bueno, acá yo les hice un ejemplo de rutina para los del teletrabajo. Por ejemplo, como decía Sofía, que me parece clave, mi esposo es de ventas, entonces yo me he dado cuenta que él necesita, como decía Sofía, toda su mañana. O sea, su mañana, él es sentado y está pegado al computador y pegado al celular. Entonces, más o menos me dio como una base de cómo yo he visto que él tiene su día de teletrabajo. De 7 a 12 o de 7 a 1 de la tarde, puedes dedicarlo 100% al trabajo. Yo no existo, estoy trabajando. Hay un break del que hablaba también, pues, Sofía, que es muy importante hacerlos. Yo les digo a veces como pausas activas, porque para no entrar en colapso, para llegar un momento de relajación, el tema del teletrabajo, las redes, el computador, el celular, llega a un punto en que colapsa, cansa, agota los ojos, agota mentalmente. Entonces es importante tomarnos esas pausas. Yo pongo acá en el día lunes una pausa de una hora, hora y media. En ese almuerzo nos sentamos todos a la mesa y resuelvo preguntas de la mañana que de pronto yo estuve, como estuve ocupada, no puedo o no pude dar apoyo. No, mamá, que me preguntaron tal y tal cosa del colegio, que tengo que hacer tal maqueta, que tengo que hacer tal trabajo. La pareja, no, faltó hacer esto en la casa, faltó hacer lo otro, que tenemos pendiente, listo. Entonces yo ya me organizo. Termino el almuerzo y me faltaron por enviar 2 o 3 correitos. Entonces le dedico, yo pongo acá 2 horas, pero eso es dependiendo cada uno cómo tenga su día. Otro poquito de teletrabajo y dedico parte de la tarde y noche para mis hijos o para mi pareja. Este es un ejemplo de cómo lo pueden organizar. Importante, yo resalto que es tener la pausa de trabajo y tener el tiempo de conexión con los que vivimos en casa. El tiempo de estar ahí, de estar presente. Más que todo con los niños, porque los niños están en un cambio
y en un proceso de que tengo todo el día a mi mamá en casa, pero no la tengo. Tengo todo el día a mi papá, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque están pegados al computador o al celular, pero no me están poniendo atención. Entonces, lo principal de una rutina es el comunicar, el hacerla en equipo. Y mira, estas son mis horas de trabajo. En este momento, después de tal hora, nos vamos a sentar a jugar, vamos a leer un cuento, vamos a ver una película. Pero va a llegar tu tiempo, explicarle a los niños, explicarle a nuestros hijos que va a llegar un tiempo en el que nos vamos a encontrar los dos, pero que va a haber otros tiempos donde papá y mamá están trabajando y el niño también va a estar trabajando en sus deberes o en las actividades que como padres les pongamos. Importante eso. También les tengo una rutina para los pequeños. Para los pequeños tenemos que hacerlo saludablemente, sociablemente, como un poco más acogedor. Saludablemente, ¿por qué? Porque para ellos es menos estresante, es menos como información que no estoy entendiendo. A ellos toca darle un poco más visual esta rutina, esta agenda. Yo le digo agenda visual porque es como nosotros nuestra agenda en el trabajo. Ponemos ciertos ítems y después hacemos como un checklist. Esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Y cada uno tiene su estructura visual para poder entender mejor las cosas. Entonces, para los chiquitos es súper importante darles esta agenda visual que les pongo acá. Por ejemplo, tenemos que esta agenda de teletrabajo, esta rutina de teletrabajo que yo haga, tiene que estar muy a la par, organizada con la rutina de los de la casa. ¿Para qué? Cuando yo esté trabajando, todos, el niño está haciendo su deber, el papá está de pronto haciendo otra cosa, ¿sí? Pero no que hayan como espacios donde yo no le puse en este momento nada al niño y preciso tengo una reunión. Entonces está por acá correteando y son esas cosas que decía Sofía que a veces nos pasan y que es normal en este momento, pero que si las podemos nosotros tener ese control de esas cosas, pues mucho mejor. Entonces, con los niños podemos hacer esta rutina visual de imágenes donde les podamos mostrar que en ese momento es hora de levantarse, que después él va a tener que bañarse, después hace un desayuno, después se sienta a hacer sus deberes, ¿sí? Después hay un montón de actividades seguidas y hay un, si pueden ver en la rutina, hay un momento que dice tiempo de familia. Ese, en su rutina, también tiene que estar ese tiempo de familia como se los mostraba acá, ¿sí? El lunes hay un tiempo al final, en la noche. El martes, si mi trabajo ya no es, digamos, de ventas, sino puede ser administrativo o puede ser de otra área, entonces ya el martes lo inicio es dedicándole tiempo a las cosas de la casa y de los niños y dedico tarde y noche al teletrabajo. Es como ustedes mejor se puedan organizar, pero siempre dedicándole ese tiempo a los niños y ese tiempo en pareja porque no nos podemos descuidar de nuestra cotidianidad como familia y como hijos y como pareja. No todo tampoco puede dedicarse a hacer trabajo, 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 pues porque ya estoy en la casa, ¿qué más hago? No, eso es importante. Por eso, pues resaltaba que es importante las dos rutinas para cada uno de los miembros de la casa. Pautas para lograr un buen desempeño en el trabajo. Pienso que es súper importante, muchas de las cosas que nombraba Sofía son súper claves del poder saber uno a quién le reporta, con quién se comunica, quién me da las funciones hoy, si mañana cambia esa persona o no. Entonces es súper importante poder tener que cada uno tengamos un cronograma de una fecha, una hora, unas funciones y especificaciones. ¿Qué pasa? En el mundo de la finca, en el mundo de estar adentro, cuando nos comunicamos a veces con algunas personas administrativas directamente, yo me he dado cuenta desde la parte psicológica, desde la parte que trabajo mucho las habilidades blandas,
con las personas de finca, que el tema de la comunicación no es tan asertivo, no es tan fluido. No está esa palabra que para mí es clave, que es: ¿me hice entender? ¿Me entendiste? ¿Quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Porque, ¿qué pasa? Si directamente persona a persona, como se dice el dicho, face to face, muchas veces uno da la indicación, uno da la función, y no se hace al pie de la letra de pronto como uno lo explicó o como uno esperaba. Y eso que se tuvo a la persona y se le dijo y lo miró a los ojos y uno le dije si entendió y tiene alguna pregunta. Y aún así las actividades de pronto no se llevan al 100% como uno espera. Imagínense ahora con el teletrabajo, con que la especificación o la función que quiero dar es por teléfono, por WhatsApp, por videocámara. Entonces, aparte de eso, las distracciones que tenemos por fuera. Entonces, di la indicación, pero algo pasó en la casa y se le olvidó. ¿Sí? Entonces, tenemos que, como jefes de área, como jefes de empresa, tratar de pensar en esas cosas específicas, ¿sí? No tanto como que ya, di la indicación y se tiene que hacer. No, pensar un poco en que, bueno, estamos en otro contexto, estamos en otra forma de trabajo, pues demos un poco más detallado, un poco más con especificaciones, un poco más de, tiene preguntas, si te quedó claro, alguna duda, también es un apoyo, digamos. Si yo veo que, si ya conozco a esa persona y ya sé más o menos cuál es su forma de trabajo, ¿tienes un esfero y un lápiz, un esfero y un cuaderno o una agenda para que puedas anotar? Te voy a dictar ciertas cosas para que no se te olvide. Entonces, la persona ya va y busca y uno se cerciora de alguna forma que va a hacer la función o la labor bien hecha, porque como que me cercioré un 80%. El 20% obviamente radica de la otra persona. Entonces, eso es súper importante. Preguntar qué esperan de mí. Yo como colaborador, indicarle o poderle decir a mi jefe, a los que están pues pendiente de mi trabajo y mi función, qué espera de mí en este momento del teletrabajo. ¿Sí? ¿Espera que yo vaya a la finca? Pues voy, si se puede. Espera que esté conectado, ¿cuándo? ¿Cuándo me necesita más? ¿Por la mañana o por la tarde? Espera que esté 24/7 pendiente de sus mensajes. ¿Qué espera usted de mí? Eso no está nada malo y no está mal preguntarle al otro, ni que el otro se sienta mal cuando uno le pregunta, ¿usted qué espera de mí en este momento de teletrabajo? Para con eso yo dárselo y yo estar pendiente de qué es lo que usted quiere de mí para yo brindárselo, que usted quede tranquilo y podamos trabajar mucho más afín. Y lo mismo, yo como jefe y encargado de área, ¿qué espero de usted? Espero de usted que esté conectado todos los días 7 de la mañana porque a esa hora lo voy a llamar. Espero de usted que, por favor, como encargado de recursos humanos, haga una reunión semanal con todos los trabajadores dando especificaciones de la semana. Espero de usted, sí, no está mal. Este momento es de poder ser un poco más específicos, no tan generales porque no nos estamos viendo, porque no tenemos una comunicación directa 100%. Y creo que esto es importante en el momento de trabajar a distancia. Tener una buena comunicación asertiva. Medir las palabras, qué tono le estoy diciendo, en qué momento se lo estoy diciendo. Porque si a veces las personas sienten que uno los está regañando, que uno les está gritando, imponiendo, teniéndolos frente a frente, con las redes es mucho más. De pronto y también hay más susceptibilidades. Entonces es importante con qué palabras, qué mensaje, qué tono en la cámara, qué gestos estoy haciendo para que la otra persona reciba esta información, este mensaje que le quiero dar, de la mejor forma y asimismo reciba otro mensaje de la misma forma, con respeto, del mismo tono, sin nadie alterarse,
Entonces, tener una buena comunicación asertiva en este momento es lo más importante. Poder trabajar en equipo. En este, como decía Sofía, hay muchos cargos que se han consolidado, que se han fusionado. Y para mí es importante, siempre lo trabajo con la gente en la finca del trabajo en equipo. No es tan fácil, no es tan fácil. La gente a veces es muy encerrada en su propio núcleo y eso dificulta que fluya el trabajo, que se ejecute más productivamente, que nos ayudemos unos a los otros, que yo no pude, entonces ayúdeme usted, que hoy no puedo ir, entonces vaya y vea usted. Esas son las situaciones que ahorita más necesitamos como equipo de trabajo, es poder ayudarnos como trabajo, como equipo, donde usted me pueda dar retroalimentación a mí, yo le pueda dar retroalimentación a usted, usted me ayude porque usted está en la finca, pero yo no estoy. O de pronto mi programa aquí en el computador no abre, pero allá la persona que está en la finca sí puede ayudarme con eso. Eso es trabajo en equipo. Y eso es lo que más necesitamos ahorita en este momento. El liderazgo positivo como jefes de área. Eso es clave. Como jefe en este momento necesitan que ese liderazgo te impulse a hacer lo mejor de ti y hacer lo mejor para la empresa. ¿Sí? No a sentir presión, no a sentir que es una carga, no que la gente empiece a, porque está en casa, que pereza atender la llamada, que pereza la reunión. No, ¿sí? Es aprovechar esos momentos, esos espacios, como decía Sofía, pero que me motive a hacer mejor las cosas, que me motive a trabajar, que me motive, que esta es una forma para poder seguir trabajando y la, que la finca no se caiga. Entonces, que me motive a eso, a dar el 100% de mí. Tener el momento de hacer una reunión, el espacio adecuado. Importante si estamos en teletrabajo. Como lo decía Sofía, que me pareció muy chévere la imagen que puso de todos en la cama con el computador y comida. Tenemos que entrar en ese espacio, en ese modo, en ese chips de es momento de trabajo. Voy a hacer de cuenta que voy a ir a la finca, voy a hacer de cuenta que me voy a sentar en mi oficina. Entonces, necesito un espacio libre de distracciones, necesito un espacio donde yo haga de cuenta que estoy allá en la finca trabajando y que no me generen espacios donde yo estoy acá haciendo una cosa, pero me paré a hacer otra. Estoy acá mandando un correo, pero me dio ganas de ir a comer algo. Estoy haciendo acá, no, esto no lo podemos permitir porque no vamos a ser eficientes y la rutina que en algún momento estructuramos se nos va a correr los tiempos. Entonces se nos corre el tiempo de atender a nuestros niños que estaban pendientes, que a las 5 ya estamos con ellos. Entonces, ser muy juiciosos con el tema del teletrabajo, de las rutinas, de los tiempos, del espacio, tener un sonido bueno, una cámara lista, no es que se salió la reunión y ¡ay, espere que es que no me funciona el internet! ¡Ay, espere que es que la cámara no sé qué le pasó! No, hay que tener todo previamente organizado. Para que en ese momento ya yo esté lista y esté enfocada a lo que realmente tengo que dedicarme en este momento. Tomar decisiones. Es un momento muy difícil para tomar decisiones, pero me parece súper clave lo que dice Sofía, que en este momento tenemos que ser resilientes. ¿Sí? ¿Qué es ser resilientes? De la crisis, del problema, de la enfermedad sale una nueva oportunidad, ¿sí? Verlo como un brinco, como un trampolín para poder ver qué se estaba haciendo mal y hacer una reestructuración, hacer unos cambios y ver qué es, le saco provecho de esta situación, ver las cosas positivas. ¿Para qué? Para tomar estas decisiones con cabeza fría, de manera inteligente, con buena inteligencia emocional, con un autocontrol de emociones y pensamientos sano, estable, porque como administrativos y jefes de área tienen que darle ese bienestar
a sus trabajadores o esa tranquilidad de alguna forma. Y un apoyo laboral, familiar y psicológico. Apoyo laboral, que puedan todavía por lo menos estar trabajando, eso es un 100% ya de ganancia, los que han podido. Un apoyo familiar, que de pronto mis hijos no están estudiando, los tengo todo el día en casa, no tengo quien... Brindarles un espacio de apoyo, atender a nuestro personal de finca, decirle, mire, de pronto hay esta opción, mostrarles opciones, escucharlos para poder guiarlos. Y un apoyo psicológico, que en este momento pues la salud mental es tan importante y esencial como la salud física. Herramientas para trabajar en casa. Para mí, fundamentalmente, el objetivo es darle estas herramientas y estas pautas a los de nuestra casa. ¿Qué pasa? Si yo tengo organizado a mis hijos, si yo les hice la rutina, si yo tengo organizado a cada una de las personas con las que yo vivo, eso me va a ser mucho más fácil a mí tener mi espacio libre para poder hacer mi teletrabajo sin interrupciones. ¿Qué pasa? Si yo no me puedo organizar, pues ¿cómo voy a organizar el resto? Y entonces ahí es donde salen las peleas, los altercados, las rabietas, porque es que ustedes no me ayudan, porque es que ustedes no hacen caso. No, depende mucho de nosotros mismos de poder darle estas herramientas a los otros. Entonces la rutina es la organización de todo. Si no tenemos rutina, no pretenda de pronto de alguna forma que le ayuden. Tener una lista de actividades fijas, juegos, dinámicas para los chicos. Ellos están con una energía al 100%, no van al colegio, no están viendo a los amigos, no han podido salir hace más de 2 meses. Imagínense, ellos necesitan que les tengamos un cronograma de actividades. Puedes hacer esto, pues hay un cronograma de actividades de motricidad gruesa, que es, no sé, salte el lazo, haga hula hula, busque un tesoro dentro de la casa. Y actividades de motricidad fina. A los niños que les gusta rasgar, picar, jugar con plastilina, colorear. Entonces tenemos que tener ese tipo de lista de actividades para que ellos estén organizados mientras nosotros trabajamos. Delegar funciones en el día a día a nuestros hijos y pareja. También hay que empezarle desde este momento a explicarles a nuestros niños qué esperamos de ellos. ¿Qué espero yo de ti hoy? Que me ayudes a hoy alzar la ropa, doblarla, si hay otro niño. De ti espero que me ayudes a alzar los platos, secarlos y alzarlos. Entonces, cada uno, aparte de esas actividades, tienes unas funciones de apoyo en la casa que también me da un espacio a mí para poder atender una llamada, mandar un correo, etcétera. Organizar las clases online de los chicos con antelación para no invadir espacios. Ahorita está pasando mucho de que yo ahorita tengo que hacer este webinar, pero de pronto en esta misma hora, en este mismo momento, también mi hija tenía una clase de sociales, de español. Entonces, y solo hay un computador en la casa. Importante la organización, importante la rutina. ¿Por qué? Porque la clase de ellos online también es igual de importante que nuestras reuniones y nuestro trabajo. Entonces, llegar a acuerdos. Bueno, ¿tú qué clases tienes hoy online? ¿En qué momento puedes hacer los deberes? Bueno, entonces nos organizamos. ¿Quién necesita el estudio? ¿Quién necesita el comedor? ¿En qué momento lo necesita a solas, sin distracción, sin ruido? Y así poder llegar a unos consensos mucho más sólidos que nos ayuden a ejecutar nuestro trabajo y las actividades de los de la casa, que también son iguales de importantes que las de nosotros. Momentos de conexión familiar. ¿Qué pasa? Hay una sobrecarga energética y sobrecarga emocional de los niños por querer estar con los papás en este momento. Entonces, si les dedicamos dentro de esa rutina, como les mostraba, ese momento familiar, ese momento de que él ya sabe que a las 4 de la tarde acabo y me voy a sentar con él a jugar o a ver una película o hacer lo que él quiera porque es su espacio,
él va a estar más tranquilo porque va a estar todo el día, bueno, voy a hacer el trabajo, voy a conectarme a la clase, voy a jugar, porque sé que a las 4 de la tarde ya voy a estar con mamá y con papá. Y respetar, ¿sí? ¿A qué me refiero con respetar? De que a las 4 él sabe que yo voy a hacer esa conexión con él, ese momento familiar, y no voy a poder estar con el celular, ¿sí? Todo, me tengo que organizar con todo para que a las 4, de 4 a 5, por ejemplo, sé que nadie me va a escribir, sé que nadie me va a llamar y que el niño vea que realmente le estoy dedicando el tiempo a él. Y no sigo con el teléfono, sigo con el computador, sigo con la llamada, porque no sería un momento de conexión 100% para él, sino a medias, y no se va a sentir satisfecho. Tips para lograr un teletrabajo efectivo. Allá les doy las herramientas de lo que necesitan para la casa y que logren ustedes tener ese espacio. Acá les voy a dar un poco más específico qué necesita usted como trabajador para que logre ese teletrabajo efectivo. Primero, tener un grupo de apoyo en la casa. Yo creo que por lo menos tenemos la pareja en casa que nos puede ayudar para quedarse con los niños mientras yo estoy trabajando. Si tenemos a los abuelos, una ayuda más grande. Porque si papá y mamá tienen que trabajar, ayudan los abuelos. Pero es importante que nos organizamos y que ese grupo de apoyo nos acoja y nos dé la oportunidad de que nos ayuden para poder en ese momento nosotros dedicarnos al teletrabajo. Tener un espacio adecuado. Sin los distractores, como les decía hace un momento, es lo más esencial. Disponer de tiempo para que todo sea de forma organizada y todo tenga su espacio. Por ejemplo, si yo organicé el tema de la alimentación el día de hoy en mi casa, eso me va a ayudar a no estar corriendo con el almuerzo, con la comida. Si yo organicé el tiempo de mis hijos, pues no van a estar acá buscándome, a decirme, ¿qué más hago, mamá? Y quiero jugar, y ya acabé los deberes, ¿y qué más hago? No. Tengo organizado todas las cosas de la casa, tengo organizadas las cosas de mis hijos, y tengo organizadas mis cosas. Entonces, eso va a hacer que no se me acumule al final de la semana las cosas, ¿sí? Pude el lunes un rato planchar, pude el martes lavar, pude el jueves hacer medio aseo, pude el viernes, ¿sí? Y no les llega a las mamás la saturación, los papás también, porque ahorita estamos jugando un rol donde todos hacemos todo, de que llegó el viernes, sábado, y tengo un montón de cosas que hacer en la casa, que eso ya me hace descontrolar, poner de mal genio, me siento saturada. Y no descansé porque toda la semana me la pasé trabajando y el fin de semana me la pasé haciendo aseo. Entonces no tuve un espacio también para mí que es importante en este momento. Esto nos va a ayudar a poder mantener la paz, estar calmados y en bienestar todos en casa. No podemos mantener estar peleando y alegando y discutiendo porque esto no nos va a ayudar a que las cosas fluyan, a que la vida fluya el día a día. ¿Qué es importante? Poder meditar, respirar, hacer ejercicios, dedicar tiempos individuales, tiempos de familia y tiempos de trabajo. Motivación para hacer esto. Esto del hoy, del aquí, del presente. Sin estarnos presionando del futuro. Pensamientos del futuro y qué va a pasar en un mes y saldremos, no vamos a salir, los niños volverán a clase, yo volveré a la finca. ¿Qué pasará? No, tratemos de motivarnos al hoy, al presente. Así mismo generamos esa energía a los que nos rodean y podemos mantener más en calma. El crecimiento personal y profesional. Yo lo enfoqué un poco más hacia las mujeres porque de alguna forma, por ser el mes que se acerca del Día de la Madre, sabemos que hay muchas madres trabajando en este momento en teletrabajo, muchas madres que tienen miles de funciones y ahora muchos retos más. Profesionalmente, pienso que su crecimiento es expertas o todos esos vacíos que tenían de la comunicación virtual se han ido.
porque ya muchas podemos decir que manejamos muchas plataformas y sabemos más o menos su función sin miedo a sentarnos al computador, porque eso era lo primero. Romper las barreras que nos pusimos. Muchas barreras pueden ser hacia los medios virtuales, muchas barreras que uno de pronto en algún momento dice, no, yo nunca voy a servir para trabajar desde la casa. Es una barrera que se ha roto. Entonces, y mostrarnos de qué estamos hechas, de qué somos capaces. Dejar visible que somos buenas en el contexto que nos pongan. ¿Sí? Estando en casa, siendo mamás, estando pendiente de la casa, apoyando obviamente también a la pareja en su trabajo, en sus cosas. Y aún así se puede salir a flote con todo. Entonces, ese crecimiento profesional, pues lo veo desde esa forma. Personalmente, multifacéticas, podemos hacer muchas cosas a la vez, muchas cosas al tiempo. Con ayuda de nuestras parejas, con ayuda, no lo desmerito absolutamente nada. Sin ellos y sin las personas que nos están dando apoyo en la casa, no lograríamos hacer todo, ¿sí? No lograríamos poder estar tranquilas y lograr tener un poco de paz mental, porque pues solas es mucho más difícil. Autoestima alta, nuestra autoestima seguro a muchos ha subido porque pues los retos lo llevan a uno a medirse y cuando los cumples, cuando lo vuelves un logro, pues tu autoestima sube y te sientes más capaz de hacer muchas cosas y no dejarte vencer de alguna forma por las circunstancias o por las adversidades. Tenemos muchas más herramientas que teníamos antes, porque tenemos estrategias de cómo hacer una rutina, sabemos cómo trabajar desde casa, sabemos cómo organizar nuestros hijos, sabemos cómo organizar la casa, los hábitos, las rutinas, las personas, el teletrabajo. Entonces, podemos agradecer de alguna forma que gracias a esta virtualidad y a este escenario de cuarentena, pues, nos hemos llenado de información positiva, buena y útil para poder llevar una vida mejor. Satisfacción al 100%, felicidad y agradecimiento. Agradecimiento porque por lo menos tenemos un trabajo, por lo menos podemos hacer un teletrabajo. Muchas personas que les dijeron desde que empezó esto, lo sentimos y pues no vamos a necesitar más de sus servicios. También verlo, que es un momento de aprovechar otros espacios, pero lo importante es poder estar satisfechos con lo que podemos tener hoy y agradecidos. Yo quería hacerles aquí una pequeña frase. Una persona valiente que elige no solo concretar su sueño, sino también cómo, dónde, cuándo y con quién hacerlo. Ponerle el pecho a esa búsqueda de libertad, sobre todo siendo mujer, y en esta sociedad materialista, algunas machista, demuestra mucha fortaleza. Es mucha fortaleza la que tenemos en este momento las mujeres, las madres y también las personas que nos acompañan en casa. En la floricultura tenemos mujeres fuertes y valientes, que son las mujeres que trabajan la tierra de nuestra finca, que son las que están trabajando en el cultivo, que son personas que dedican todo su empeño, toda su fortaleza, toda su valentía para convertir, para sembrar estas rosas hermosas y convertirlas en una, las transforman en algo hermoso, ¿sí? Yo me acuerdo que habían muchas mujeres que trabajan en el cultivo y que pasan horas agachadas, horas al rayo de sol, ¿sí? Y que yo creo que es un momento para poder decirles gracias, gracias por su esfuerzo, gracias por su fuerza, porque son mujeres muy fuertes y porque gracias a su trabajo en la tierra es lo que hoy pueden lograr producir muchas rosas para poder tener el sostenimiento empresarial y de muchas familias también. También estamos rodeados
de mujeres administrativas que manejan toda esa área administrativa, que siempre están en búsqueda de un crecimiento empresarial, que siempre están en búsqueda de nuevos mercados, que siempre están en búsqueda de que no solo su empresa crezca, sino que también sus trabajadores también tengan un crecimiento personal y profesional. Y madres trabajadoras en sí de la floricultura, que velan siempre por un compromiso, son muy comprometidas a poder ir a trabajar los fines de semana, a hacer turnos de horas, de largas horas, de tener que organizar su casa, velar por el cuidado de sus hijos en esos horarios, mientras van a esos espacios laborales. Entonces, yo creo que es un momento también de poderle decir gracias y por su compromiso y por su persistencia, a pesar de las crisis por las cuales hemos pasado estos meses, que es un apoyo para poder salir adelante pues, con la situación. Esto es todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo tengo una página que se llama Psicóloga Junto a Ti. Aquí están mis redes sociales, mi contacto. No sé qué otras preguntas hayan surgido. Sofía, si quieres complementar algo. Gracias, Cindy. Yo creo que ahora podríamos dar paso a las preguntas. Había una pregunta de Rosana Carrasco que dice, buenas tardes, estamos expositoras. ¿Creen ustedes que las personas de hoy por hoy están probando la modalidad de teletrabajo? ¿En el mediano plazo optarán por tener teletrabajo siempre o un 50-50? ¿Cómo creen ustedes que esta modalidad cambiará el mundo laboral y empresarial? Bueno, de hecho, yo estaba viendo unas entrevistas y habían ya números y estadísticas que decían que se ha reducido la ocupación de oficinas ya a nivel mundial. Obviamente que están finiquitando contratos de tener las oficinas porque ya probaron este teletrabajo y hay mucha gente que dijo, perfecto, vamos a seguir trabajando así de ahora en adelante. Entonces, sí va a ser una modalidad que en el futuro para ciertas industrias, para ciertas empresas, seguramente en nuestra misma empresa vamos a ver que sí está funcionando y que posiblemente podamos mantenerlo. Por experiencia propia, que les dije que yo ya hago teletrabajo como 10 años, es súper importante, sí, tener una parte de teletrabajo, pero una parte también de campo, digamos. Por ejemplo, yo vivo en Chile y por eso hago teletrabajo, pero básicamente en viajes y en ir a la finca paso casi 6 meses en Ecuador. Entonces, en Ecuador y en otros países, yo creo que es importante mezclar el teletrabajo, pero también psicológicamente ayuda mucho ir al lugar del trabajo. Si es que van a hacer teletrabajo y es una empresa, no necesariamente la finca, ir un día o 2 días a la semana a la oficina para tener reuniones, por ejemplo. O en mi caso, yo estoy trabajando 2 meses de corrido teletrabajo y entonces a los 2 meses organizo un viaje y voy a la finca y me reúno con la gente y toco todos los temas que tengo que estar ahí físicamente. Entonces, yo creo que mantener, puede ser 50-50, 60-40, 70-30, no importa el porcentaje, pero siempre es bueno un poco como que salir y también tener un poco ese contacto directo y físico con la empresa o con los colegas. Pero de hecho sí, se está dando que a futuro mucha gente va a optar por el teletrabajo. Cindy, no te estamos escuchando, no sé si le puedes activar tu micrófono, por favor. Ya, perdón. Que yo creo que en esta situación de coronavirus, del cual nos ha sacudido tanto, la gente ha aprendido
a que de pronto el trabajo presencial 100% no es tan necesario, ¿sí? Ha hecho de pronto el repensarse a muchas empresas que se puede minimizar costos, se puede minimizar también desplazamientos, tiempo. O sea, yo creo que las empresas con esta situación han visto otro panorama que del todo no ha sido tan malo, porque nos ha mostrado otros escenarios en los que de pronto les podemos sacar mucho provecho y quizás pueden llegar a un 50-50. No se sabe, eso dependiendo también qué tipo de producción tenga cada empresa, qué tanto requiera la mano de obra presencial y qué tanto pueda ser virtual. También dependiendo los puestos, los cargos laborales. Puede ser una persona de ventas que puede dedicarse un 50-50 a poder hacer un teletrabajo, ¿cierto? Pero obviamente las personas que trabajan ya con la flor allá en el campo, en post cosecha, pues quizás no sea lo más factible y fácil para llegar a una producción que se desea. Pero yo creo que sí ya se va a tener como una opción, como un plan B siempre, y como ya lo experimentamos, como ya pasamos la experiencia, como ya tenemos un poco esa brecha abierta, entonces es como que podemos decir sí, puede llegar a haber la opción, la oportunidad y chévere. Chévere porque de alguna forma este mundo va avanzando a pasos gigantescos y tenemos que hacernos más amigos y más familiarizados con la tecnología. Eso yo creo que entonces sería. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias, Sofía. Ha sido una información muy, muy, muy valiosa. Sin embargo, pues les quiero agradecer a nombre de Expo Flores y de Escuela de Floricultura por este espacio que nos han podido dar también. Aquí acaban de hacer otra pregunta. No sé si la pueden revisar, por favor. ¿Qué pautas podrían darnos para medir el rendimiento laboral ahora de un vender o comprar? Creo que es Sofía la más indicada. De un vendedor o comprador. Ya, ¿qué pautas podrían darnos para medir? A ver, yo creo que lo más importante aquí, que me olvidé de mencionar lo que tenía por ahí una anotación, es lo más importante al momento de reestructurar o de ver mis cambios organizacionales, lo que no les dije es necesitamos tener equipos con los cuales tengamos completa confianza de que están haciendo su trabajo bien. O sea, realmente mi consejo es rodéense o contraten, tengan colegas que ustedes sepan que están haciendo su trabajo eficientemente. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar desde lejos implica que tú no puedes ver muchas cosas, que tienes que confiar en esas personas. Entonces, al momento que me dices, ok, ¿cómo evalúas? Realmente la forma de evaluar es con resultados. Entonces, por ejemplo, en el caso de un vendedor, mucha gente también decía, no, pero es que hay que ver que el vendedor esté conectado a esta hora. ¿Y por qué no me contestó entonces a las 3:30? Pero es que ahora no estamos en horario de que salgan las 3:30, sino que estén ahí pendientes. Ok, no importa qué tanto tiempo estén conectados. No importa si no me llamaron ese día. No importa tanto si no me mandaron el reporte diario. Importa
en qué pasó al final de la semana, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en cuestión de resultados? ¿Qué pasó en cuestión de lo que yo les decía de proactividad? De que esa semana me mandaron un súper reporte en donde me dijeron que se comunicaron que el mercado, Estados Unidos está el mercado así, Europa está el mercado de otra manera. Entonces, realmente la medición es en base a resultados, en base a números. Pero yo ahí sí les voy a ser súper enfática de que la mejor manera es tener a gente que realmente confías que está haciendo su trabajo. Si no confías y tienes que estar midiendo todo el día de si está haciendo o no está haciendo su trabajo, realmente no funciona. No funciona y viéndolo por el otro lado, si tú crees que sí estás haciendo tu trabajo, también demuestra. Entonces, haz tus informes, conéctate las horas que se te piden que estén conectados. Entonces, realmente el rendimiento laboral es en base a resultados, es en base a números y en base a esto. Pero veámoslo por el otro lado también de la confianza de que la persona está haciendo su trabajo. Yo también creo que ahí en esa pregunta cabe un poco lo que nombraba hace un momento de qué quiero que me dé el vendedor, ¿sí? También es un momento parte de la confianza. Si tú quieres realmente estar pendiente de tu trabajador, de tu vendedor, si sí está haciendo o no está haciendo, haz un cronograma de poderle decir qué esperas de él. Yo espero que usted esté con lo que les decía, yo espero que usted esté conectado de 7 a 1 porque es el espacio máximo de ventas, ¿sí? Y que me pueda dar un reporte en las horas de la tarde, qué hizo en ese día o qué nuevo negocio salió o qué nuevo pedido se hizo. Entonces, él ya sabe también, ¿no? Porque es que a veces damos por hecho que él sabe o damos por hecho que él tiene que hacer. Pero con esta barrera ahorita de que no podemos estar frente a frente ni vigilar qué hacen o qué no hacen, expresémosles qué esperamos y qué queremos de ellos en el día a día de su trabajo. Y así eso nos quita a nosotros esa preocupación de saber si se están haciendo o no. Y también a uno como empleado, pues queda más tranquilo porque ya sé qué es lo que quiere mi jefe cada día o cada semana. Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, diría que eso es todo. No sé si alguna de las dos desea decir algo para finalizar. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por estar pues hoy acá conectados con nosotras y pues esperamos les haya dado de muchas bases y esta información les haya servido mucho para continuar con este teletrabajo. Me parece que la información que nos da Sofía es súper valiosa, ya que ya tiene pues tanta experiencia, ya 10 años pues manejando todos sus temas a distancia. Y pues de alguna forma también que podamos estar organizados y tranquilos y con un bienestar mental, porque si no, no vamos a poder continuar con esta situación. Como dice Cindy, nuevamente pues les agradecemos que nos hayan podido acompañar en este evento. Quédense pendientes a los que vienen la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias. Buena tarde con todos. Adiós. Muchas gracias.